from el barrio obrero, Santurce, Puerto Rico, Ángel Tito Acosta. Con Yafu Tenis fue la eliminatoria para colocarme número uno, por el título mundial, ya que Tanaka se había coronado campeón mundial. Y ahí me tocó la eliminatoria con Yutoni en febrero y para después pelear con Tanaka en mayo. Fue una pelea fuerte. Yutoni es un muchacho que entrena duro también. Vino bien preparado, fueron 10 asaltos ahí dándonos golpes uno al otro. Yo tiré 4 veces y la quinta vez fue que la pararon, fue en el 10 y logramos la victoria. Ahí los colocamos número uno. Ya me tocaba, a Tanaka le tocaba la pelea mandatoria porque era conmigo. Yo ganando la Utoni, la pelea iba a ser en Japón porque el campeón era Tanaka y para allá me iban a mandar. Mira, entrené duro para pelear con Tanaka. Hubieron situaciones cuando, en cuestión de la visa, tuve que viajar a Estados Unidos, a Nueva York, una semana antes de la pelea. Ya estaba frío, no pude prepararme bien allá. Y después de ahí brinqué para Japón, que fue un viaje largo, 16 horas en un avión, para después en otra escala para montarme en otro avión para ir a Nagoya. Pues, estuvimos esa semana entrenando en Japón, allá los trataron súper bien, la comida era diferente de acá y no me sentía muy cómodo, y si ustedes ven el rostro mío en la pelea, me veía muy flaco y como estaba raro ese día. Y la pelea fue fuerte, Tanaka fue un rival buenísimo. Tanaka me ganó, yo lo digo, él me ganó. La pelea fue cerradita, yo veo que los puntos fueron muy amplios, pero yo digo que fue cerrada, pero me ganó. Una derrota, pero como quien dice, cuando llegué a Puerto Rico, gracias al pueblo de Puerto Rico, me apoyó.
Me dieron ese gran apoyo, que lucí bien, peleaste bien con un campeón ya que era de la división 105, fue campeón y también ahora 108. Y gracias al apoyo a mi familia, a mi equipo de trabajo que siempre me dieron ese apoyo, ah, sí, que luciste bien, va a dar otra oportunidad más. Gracias a Dios, para diciembre me dieron que iba a pelear de nuevo, iba a pelear para octubre de nuevo. Iba a pelear por el título latino con uno de acá de Puerto Rico y cuando pasó la cuestión del huracán de María, se canceló esa pelea. Cuando llego a Nueva York, la conferencia, Paco dice, ah, Tito va a pelear, van a pelear por el título mundial porque quedó vacante porque Tanaka renunció, no iba a pelear más, iba a subir a 112. Y ahí me emocioné más y ya yo estaba bien entrenado y estaba enfocado y me enfoqué más en esa pelea y dije, tengo que salir victorioso para ser campeón mundial. En el ranking me deja, yo estaba número uno. Cuando pierdo con Tanaka me va al número cinco porque como lucí muy bien y Francisco Paco Alcácer vio la pelea mía que lucí muy bien, digo, vamos a dejarlo en el ranking y vamos a darle una oportunidad más y Paco lo dijo, tienes que aprovechar, te vamos a dar en el ranking y aprovechamos. Y ahora somos campeón mundial, ya tengo dos defensas, voy ahora para la tercera. Boulder Alejo. Yeah. I don't know if that's going to help him. Oh! It certainly helps. It might be not it. Gonna make it. Nine and change it. Ben Jefferson said nope. No. Just missed. When he went backwards, that was about it. Yeah, very impressive. By Akasha. Just took his time, was very patient. The knockout comes when the knockout comes, didn't force it. Fue otra pelea fuerte. Ya era mi tercera pelea que duraba mucho asalto. Pero fue con la experiencia que tuve con Tanaka. Que todos los peleadores no se dan a por nocaut. Pero esa noche yo boxeé mi esquina me dio a. El que me entrenó esa vez fue mi manejador Juan de León. Y él estuvo en la esquina y después me dijo, Tito, con calma, boxeamos, el golpe va a llegar. Y en el 10 fue que llegó el golpe, el trabajo que hicimos en el gimnasio. Mira, ese es el campeón mundial, me ha cambiado mucho. La gente ya me reconoce mucho y por ahí camino y me piden una foto y el apoyo se siente de la gente de Puerto Rico. Gracias al pueblo de Puerto Rico, a mi familia que siempre me apoyan, mi equipo de trabajo que siempre están ahí y mañana, de noche, entrenando conmigo, apoyándome y gracias a Comunidad 21 por el apoyo y por la entrevista.